El Bosque es una localidad de la provincia de Cádiz. Su extensión superficial es de 31 kilómetros cuadrados. Se ubica en la ribera del río Majaceite, en las estribaciones de la Sierra de Albarracín. Su fundación data del siglo XVI, cuando se construyeron instalaciones donde albergar a las mesnadas del duque de Arcos, a quien los reyes católicos le dieron este territorio en recompensa por sus hechos de guerra. Las Salinas de Hortales, predio 100% ganadero, es el nombre de la finca donde se crían los toros de El Torero. El hierro actual data de 1970 y los machos salen a la plaza luciendo los colores azul y rojo. El 27 de mayo del mismo año, 1970, debutó la vacada en la plaza de toros de las Ventas del Espíritu Santo, logrando la consiguiente antigüedad. La finca está situada entre las sierras de El Bosque, la de Grazalema y Ubrique, y tiene una extensión de 600 hectáreas. Posee una vegetación de monte bajo y la propia de las estribaciones serranas. El acebuche es la especie dominante, aunque también crecen en menor medida la encina y el chaparro. Se dan igualmente el quejigo, la tagarnina y el espárrago blanco. El clima es bueno y se deja sentir el viento de levante. Llueve bastante, porque está cerca de Grazalema y el índice pluviométrico anual llega a 700 litros por metro cuadrado. Dos pantanos cruzan las ubicaciones de las Salinas de Hortales. El más importante es el conocido como Los Hurones. Las tres zonas gaditanas donde se cría el toro bravo, de esas llanas y extensas, estribaciones de la Sierra de Ronda y Ruta del Toro, se distinguen por su variedad. Se llama Toro del Torero porque mi suegro compró una finca que se llamaba El Torero, que lindaba con Jandilla, y la unió, y al cambiar de nombre la ganadería, le puso el nombre de la finca. Estas son las cuidadas caballerizas de las Salinas de Hortales. El Campo Bravo de Cádiz es una de las zonas ganaderas donde el caballo es, de forma especial, coprotagonista inveterado de las faenas de brega y selección del ganado bravo. Manuel Sánchez Romero, ayudante del mayoral, sale del establo acompañado por Miguel, uno de los vaqueros. Allá por los años 60, don Álvaro Domecq publicó una serie de artículos acerca de que el toro de entonces, y por ende el de hoy, más seleccionado aún, era y es más bravo que el de ayer. Y entre las razones que exponía, pesaba una que hacía referencia a que el nuevo toro tenía más sangre de Vista Hermosa, que es como decir, sangre con bravura probada. Toros, los seleccionados por don Pedro Luis de Ulloa, conde de Vista Hermosa, de pelo negro o cárdeno, cabeza fina, piel brillante, relativamente pequeños, alegres y nobles. Toros con bravura progresiva, o sea, toros que iban a más, recargaban en las suertes y se crecían en la muleta. En definitiva, toros casi modernos. De la finca Jandilla, los recuerdos que tiene Lola son los de su juventud. Su padre, sus hermanos, vamos, mi suegro Salvador Domecq, Juan Pedro, Tío Perico, pues toda su niñez la han pasado allí con ellos, porque han estado muchos años juntos. Y después los tentaderos, ya con su padre, ya con nosotros. La finca Jandilla es una finca bonita, con mucha cacería, y hemos disfrutado mucho esa finca. Los antecedentes históricos de la ganadería del Torero hablan de que en 1938... don José Enrique Calderón compra a don Salvador Domecq y Díez parte del lote que le correspondió de su padre, don Juan Pedro Domecq y Núñez, de Villavicencio, procedente de Veragua. En 1949... la parte de la ganadería a nombre de don Ricardo Calderón Alcalde se vendió a don Salvador Algarra.
En 1956, don Salvador Domecq y Díez adquiere la ganadería de don Salvador Algarra y elimina las reses que vienen con el hierro. Hierro que cambia 4 años más tarde. A la muerte de su padre, en 1937, quien a la sangre veragüeña de la ganadería comprada a don Manuel Martín Alonso añadió vacas y sementales del conde de la corte, heredan la vacada a sus hijos, los hermanos Domecq, quienes se deshacen de la simiente ducal y cruzan con reses de don Ramón de Mora Figueroa, más un nuevo aporte de hembras y reproductores del conde de la corte. En 1968, don Salvador Domecq se separa de sus hermanos, don Juan Pedro y don Pedro, formando la nueva ganadería con la tercera parte que le correspondió de la propiedad familiar y la anuncia como Toros del Torero. En 1970, vuelve a variar el hierro por el actual. Y a partir del año 2002, cede a su hija, doña Lola Domecq Sainz de Rozas, hierro y divisa junto con una cuarta parte de las reses, manteniéndola intacta en sus orígenes. Hola, soy el mayorado del torero, de doña Lola Domecq, y pues aquí tenemos un lote de vaca con 40 vacas, más 6 lotes más que tenemos. Y este, pues acabamos de quitar un toro y vamos a echar un toro nuevo para reposar. Así lo hacemos en algunos lotes más para ver los toros nuevos, para ver cómo dar los toros nuevos y eso. A lo largo de esta temporada en las salinas de Hortales pastan 243 vacas de vientre repartidas en 6 lotes, mientras el número de sementales para cubrición, repaso y en descanso llega a la treintena. Como es habitual, el número de vacas que compone cada lote está en función del semental al que vayan destinadas, según que sea un reproductor nuevo, un ejemplar debidamente testado u otro más viejo y menos activo. Parí una vaca ahí y va a venir el vaquero y la vamos a enchapar. Va a venir el vaquero y la va a poner la chapa y, ¿no?, la va a coger por el rabo, la va a subir en el caballo y se le pone su chapa y lo toma la vaca y nada más. La vaca brava tiene un instinto maternal muy desarrollado y esta circunstancia la empuja a alejar cualquier peligro que pueda acercarse a su cría, por lo que trata de atraerlo hacia un lugar contrario de donde ésta se encuentra. A muy poco tiempo del nacimiento, los tiernos animales tratan de andar y lo hacen con pasos desequilibrados y generalmente se caen, y la vaca vuelve con su lengua a calentar la entumecida musculatura de su cría. Las vacas jóvenes, inmaduras aún para este juego de despistar a los vaqueros que tratan de conocer el sexo del recental, se espantan poco, mientras las viejas, más experimentadas, aparecen siempre en el lado contrario de donde lo tienen. Modernamente, y para un mejor conocimiento de la vacada por parte de los deshijadores, se hace imprescindible en una ganadería bien llevada la colocación a los recién nacidos de crotales identificadores de la genealogía materna. La operación de colocar los crotales suele realizarse en los primeros días de la vida del animal, aprovechando las horas en que se encuentra sesteando o dormido, lejos además de la madre, que si estuviera cerca imposibilitaría la faena u obligaría a participar en la misma a un par de jinetes, cuando menos, para hostigarla hasta que abandonara momentáneamente a la cría. Thank you.
las imágenes han mostrado, el vaquero realiza con pericia la faena desde el caballo hasta que, concluida, madre y recental, con el cordón umbilical aún, vuelven a reunirse. Cuando el nuevo ser se decide a mamar los calostros, le entra el sueño calostral y es de ver cómo la vaca se esfuerza en que repose en un lugar poco visto, lo que la permitirá separarse tranquila para comer las muchas horas en las que el becerro duerme. La ganadería de Salvador se reparte en cuatro partes. Una para Francisco, que murió, otra para María, otra para Salvi y la cuarta parte para Lolita. Pero la historia de este encaste, del que deriva en línea directísima la ganadería del torero, circula por buen camino desde sus primeros pasos. Don Juan Pedro Domecq y Núñez de Villavicencio siguió las recomendaciones de don Ramón Mora Figueroa y adquirió cuatro sementales del conde de la corte, como ya es conocido: Llorón, Caribello, Chucero y Bodeguero, y dos puntas de vacas entre 1930 y 1931. Tras el fallecimiento de don Juan Pedro, se encarga de la ganadería su hijo, don Juan Pedro Domecq y Díez. Tanto sus compañeros criadores como analistas y los propios toreros coinciden en declarar que creó un encaste propio, depurando y mejorando el concepto de bravura, dando paso al concepto que denominó bravura integral y que consiste en la progresión creciente de la embestida desde que el toro sale de los toriles hasta que lo arrastran. Es decir, este encaste conserva la cualidad de ir a más. Reses que se arrancan pronto y lo hacen galopando con alegría y fijeza en los trastos de torear. Dado que el legado de don Juan Pedro Domecq y Díez terminó en 1975, algunos de los ganaderos que le compraron vacas y sementales han conseguido desarrollar un tipo de toro con características físicas y de comportamiento diferentes según la personalidad y los gustos de cada criador. La diferencia que hay entre los de Jandilla, Zalduendo y Juan Pedro con nosotros, que es el torero, viene de lo mismo, sino que se fue dividiendo a medida de que cuando se separaron en el 68, me parece que se separaron los hermanos, y entonces ya la parte de tío Juan Pedro se dividió en lo que es Jandilla, Zalduendo y Juan Pedro. Y nosotros nos quedamos con la parte de Salvador Domecq, pero el entronque es el mismo, de Veragua, todo viene de lo mismo. Los toros de este encaste suelen ser bajos de agujas, finos de piel y de proporciones armoniosas. Las encornaduras son buenas, tienen un desarrollo medio, pudiendo crecer en forma de gancho. El cuello es largo y descolgado, el morrillo prominente y la papada no muy desarrollada. Los pelos predominantes son los negros, colorados, castaños y tostados. Los jaboneros y ensabanados aparecen en saltos atrás por la influencia de la casta vazqueña, circunstancia que en los últimos años podemos ver con más asiduidad. Entre las particularidades complementarias aparecen los listones, chorreados, jirones, salpicados, burracos, gargantillos, ojo de perdiz, bociblancos y albardados. El criterio es una cosa muy personal. Evidentemente ellos hicieron la ganadería entre los hermanos y más o menos se tienen que parecer en algo, porque desde chiquitito con su padre han estado en todos esos tentaderos y han ido aprendiendo juntos llevar una ganadería. Pero después cada uno por separado le pone su sello personal
a la hora de calificar y poner nota a las vacas y a los sementales, etcétera, etcétera. Dulzura en los inviernos, calidez y templanza en las primaveras y sequedad en el verano son las características del clima gaditano, solar del Toro Bravo. La regularidad es una de las características del juego en esta ganadería gaditana que visitamos. A lo largo de la pasada temporada lidió 7 festejos, todos corridas de toros. De un total de 34 animales se indultó un toro. 2 fueron premiados con la vuelta al ruedo y en total los espadas que torearon estas reses del torero cortaron 28 orejas y 2 rabos. 7 toros se corrieron en plazas de primera, 6 en cosos de segunda y 21 en recintos de tercera. Desde el año 2001, en Madrid se han lidiado 2 toros, uno en la temporada 2001 y otro más en el 2005. Bueno, la que se ocupa de la ganadería, de los tentaderos, de hacer los lotes, de escoger los sementales, del funcionamiento de toda la ganadería, es mi mujer, Lola, con el mayoral. El mayoral y los vaqueros, con la ayuda de la bien domada parada de cabestros, conduce al lote de vacas hacia las dependencias de la plaza de tientas. La faena, sin la intervención de los mansos, se prolongaría hasta hacerse inviable y se sustenta en el sentido gregario de las reses bravas. El toro imita y obedece al cabestro. Aprovechar tal instinto o sentido resulta imprescindible cuando hay que trasladar a la torada o a parte de ella de un lugar a otro de la dehesa. Bueno, Manolo, dime, tenemos una vaca de boceador y otra de tonadillero, ¿no? Boceador no tiene nota. Y este tiene, el padre de la vaca tiene 9-10. Seguramente será buena para la muleta, esta segunda vaca. ¿Cuál va a salir? ¿Cuál va a salir la primera? ¿La primera cuál es? La primera, la castaña, 157. ¿La 157? Han dado 2 toros nuevos. A ver cómo salen. Ajá. Espero que salga buena, ¿no? Espero que salgan buenas. Si no, el padre va al matadero. Si no, el padre y la madre. ¿Eh? ¿Y ella? No, la madre no, hombre. Vamos a ver. Esperemos que no saldrá buena. Vamos a intentar hacer, por nuestra parte, lo mejor posible las cosas. Tú vas a darle la mano. Aprieta ahí. Que se caiga, que se caiga. Caiga. Nosotros le damos bastante importancia a la muleta. Y no, y paciencia con nosotros, que nosotros le ponemos al caballo mínimo 10 veces. La nadera dura tela. Eso, bueno, para eso estamos aquí. Pero hay que apretarla. Para la vaca. Para hacer lo que ustedes manden. La bravura, claro, medir la bravura. Y en el caballo es fundamental. No te aburra porque la ganadera te diga otra vez el caballo y avale la mano, que se caiga. Bueno. Por eso no te preocupes. Si eso para nosotros es que modula y exprime mucho y hay que hacerlo bien. Estas cosas son así, ¿no? Y a nosotros nos viene bien también. Claro. Oye, uno está ahí, hace ejercicio y... Vamos a ver cómo va la cosa entonces. Bueno, pues, ¿esto qué? Cuando queráis empezamos. Pues venga, cuando ustedes quieran. Ahora diga empezamos. Y vamos a ver que haya mucha suerte para todos y ya está. Pasemos una tarde bonita, que es lo que hace falta. Eso es importante. Muy bien. De cara a esta temporada y con las garantías que supone la rigurosa selección de las vacas destinadas a la reproducción, se han preparado un total de 4 corridas de toros separadas en los cercados de las salinas de Hortales. El tentadero es una de las faenas más importantes. Pese a cualquier opinión contraria, la suerte de varas sigue siendo el índice que marca la bravura. Da igual que se analice la respuesta de una vaca al tentador en la placita de la finca que la pelea del macho en el primer tercio del rito. La hembra acude a la cita con la cabalgadura. Los ganaderos siguen la faena con suma atención porque está en juego el porvenir de su hierro. La vaca se deja pegar.
Fernando Robleño fue alumno de la Escuela de Tauromaquia de Madrid. Se doctoró en el año 2000 de manos de Morante de la Puebla con el testimonio del Juli y confirmó la alternativa la temporada siguiente. El espada madrileño pasa la utrera sobre ambos pitones, rematando con el obligado de pecho. Soplan rachas de aire, el peor enemigo de la lidia, porque descontrola el ir y venir de los engaños. Salta a la arena otra vaca. En la paz del campo solo se oirán las voces rituales, el jadeo de las reses agotadas, el golpeteo de las pezuñas sobre el piso terrizo de la plaza de tientas, el sonido pastoso que produce el volumen del caballo vestido al moverse. El palco sigue la faena con suma atención. El tentador modifica los terrenos y se reúne con la vaca en la raya del tercio para forzar la embestida. Robleño abre la suerte sobre el lado derecho para ir fijando la embestida. Hasta la más nimia de las reacciones de la utrera ha de ser tenida en cuenta por sus criadores. Sobre la izquierda la vaca sigue el engaño con nobleza. El espada cambia la muleta al lado derecho por el que la vaca se entrega. La jornada ha sido provechosa para los propietarios del hierro. En los cercados de las salinas de Hortales, pasta disoluto, un símbolo vivo de la bravura y nobleza de este hierro. Toro indultado por Juan Serrano, finito de Córdoba, en la Plaza de Lorca. Pero la historia de la divisa habla igualmente de una serie de toros notables. Así, Jarabito, número 11, lidiado por Espartaco en Barcelona en 1978... Se pidió el indulto del toro y al no concedérselo la presidencia se le dio la vuelta al ruedo. Torpedero, número 48, muerto por el niño de la capea en Burgos en 1985. Amonito, al que toreó Emilio Oliva en el puerto de Santa María en la misma temporada. Golfito, lidiado en Madrid en 1992. Hungarito y Espadero, indultados. Borreguito, Ojeado y Miraflores, lidiados en Murcia por Rivera Ordóñez, premiados los tres con la vuelta al ruedo. Y Ordenanza, aclamado por su juego en Algemesí.